Gracias a tu cuerpo doy por haberme esperado. Tuve que perderme para llegar. Nora querida, ¿cómo va mi morochita? Tenía tiempo sin escribirte, porque entre los niños, el trabajo y Walter, que anda muy fatigado, últimamente no me sentía muy amiguera, que digamos. Ando preocupada con Walter. Ha perdido mucha fuerza, se cansa por andar 2 cuadras y suda mucho por las noches. Aunque no tiene fiebre, le duele el pecho. Se queja del pecho, dice, tengo un peso aquí, yo nada le digo. Pero le veo a él muy serio y distraído, con miedo. Él que siempre me anima a mí en todas las cosas. Tan animoso mi Walter. Le tengo convencido ya y creo que si Dios quiere vamos a ir al hospital la semana que viene. En cuanto Edith se pueda quedar con los niños y su marido pueda llevarnos al hospital del Alto con la furgoneta. Gracias a tus brazos por haberme alcanzado. Tuve que alejarme para llegar hasta tu lado. Nora, te agradecemos tanto el último envío, no sabes cuánto. Sin esa plata los niños se hubieran quedado sin los libros de la escuela y sin los pantalones nuevos, que se volvieron presumidos de repente, los muy. Están bien lindos y te echan de menos. A ti y a Sarita, claro. Que no hay día que no se acuerden de su hermanita que está en el cielo y cuando hablan de ella, miran para arriba y le echan besos. Nora querida, no te pude escribir antes, ni llamar ni nada, porque se quedaron a mi Walter en el hospital del Alto, porque ya no podía estarse de pie y el pecho le iba a estallar, decía. Los médicos le trataron bien, no me han dicho nada, pero yo sé y tú sabes lo que puede ser y me estoy volviendo loca del dolor, pero le tuve que dejar allá solito, porque Edith no se podía quedar más tiempo con los niños, así que me volví y tengo tanto miedo, tanto Norita. Estoy deshecha y no me atrevo a pensar que vaya a ser la vinchuca maldita, el Chagas, y que mi Walter se quede nomás ya en el hospital y no salga más. Thank you.
gracias a tus brazos voy por haberme alcanzado. Minora, querida, ¿sabes de qué me acuerdo muchas veces? ¿Te acuerdas de cuando éramos chicas y jugábamos a que éramos invisibles? Y por la calle nos matábamos de la risa pensando que nadie podía vernos y hacíamos mil tonterías. Me estoy acordando estos días de ese juego, porque ahora me siento así. Cariño mío, siento que esta enfermedad maldita que no se ve, que va por dentro y un día te mata, nos va haciendo a los que somos pobres más y más invisibles. Y a nadie le preocupa lo que nos pase, a nadie, porque, Nora, no es que no nos vean, es que no quieren vernos. Nora, querida, enterramos a Walter hace ya 3 semanas, muy cerca de tu hijita. Qué pena que todavía no puedas venir, pero tienes que estar ahí, trabajando por nosotros. Y si no fuera por la plata que enviaste, ni ataúd hubiera tenido mi marido. Los niños no hacen más que preguntar, y mi mayor, que está muy reflexivo y que no llora, pero se le ve la pena muy por dentro, les dice que papá está en el cielo con la prima Sarita, que murieron de lo mismo. Los médicos me dijeron que Walter ya entró muy mal en el hospital y que con lo del Chagas, que le rompió el corazón, ya no se podía hacer nada. Dijeron que nos hagamos la prueba los niños y yo le digo, doctor, ¿y si lo tenemos, qué van a hacer? ¿Hay algo que puedan hacer? Dígamelo, doctor, que hasta leí que la única medicina que lo paraba un poco la dejaron de fabricar. Lo leí en el periódico, doctor. Norita, ¿cuánto he llorado delante del médico? Lloraba con lágrimas que me salían del alma y no podía parar. Lo empecé a ver todo como si de repente fuera muy oscuro. Y él que me decía, señora, algo se puede hacer, traiga a los niños y les hacemos la prueba, tráigalos. Pero doctor, si mi sobrina murió de Chagas en el patio del colegio, saltando a las cuerdas, se murió, doctor. Pienso mucho en ti, Nora, mi Norita, en lo sola que estás en España
y lo sola que te quedaste sin tu hijita, y solo espero el momento en que volvamos a estar juntas. Y rezo no sé a qué ni a quién, pero rezo para que nos vean por fin, para que se enteren de lo que pasa, de lo que está pasando, porque en el fondo de mi corazón sé que algo se puede hacer. Recibe un abrazo muy fuerte de todos aquí, mi amor, y uno aún más grande, de tu hermana que te quiere, Rosa. Jina langu naitwa Anastasi. Makumi mbili na mbili. Ile hadisi ilifika mwili wakati mdemi lisengi. Tulikuwa ngambo, tuko nekala, kulikuwa bale baaskari, bale balikuwa naita ba mai mai. Balikuwa pale. Tuko nekala. Manake hakukua mutu, alikuwa nafanya kila ila kosa yote. Hakukua mtu alikuwa anafanya kosa yote ni paka kosa yetu. Hali wakati tuko nekala, bakafika, bakakamata bwana yangu. Na wengine bagarsoa babawili bamule mugini. Baka bakamata pale. Bakaenda nabo busiku. Mufani ni mutoshe makuta. Ile makuta mufani mutupashie. Chasema, tuna makuta ya kuimupa. Tunafaa nini? Asema pana, mutoshe tu makuta mufani. Mutupashie, kumbe ni sawa. Si hatuna makuta ya kufanya nini ya kuimupa. Kumbe hivi hamuna makuta, tafanya nini? Tutemupika. Tukaanza kuikala. Ti, kumbe pako nabo pale, beko nipapika fimbo, paka vile. Hatuna jua, hatuna nani. Banasema sea mshisogeo huku mweba nini? Mweba bibi yako. Ni sawa. Beko nipapika pale, beko nipapika. Mama nakufa, mama nakufa. Mama nakufa nafanya nini, shine kia nafanya. Beko nipapika vile vile. Ti, kipande, wanangu anazimi. Baka muwega misa kulukuta paka hivi. Kule kulukuta kwa nyari kwa negamie. Bana beba mwingine vile bananza kumupika. Bananza kumupika. Bananza kumupika. Akazimia ule nako. Baka anza kuikala. Kisha kuzimie. Kumi nikakala hivi. Tafani. Taweza kupoteza maisha yangu tu bure. Kwa kupata nguvu kidogo ile baripata. Banafani nini. Baka toka. Baka kimbie. Bule bushiku. Kwenye barikimbiria, hatujuu. Baka kuya bushiku bale bamae mai. Bamae mai tano. Baka fika mbule mugini. Baka niita. Toka hapa. Natoka. Tafuta bwana yako, yuko wapi. Bwana angu, mulikuwa kumukamata bushiku. Hapana. Hapana, mubatoshi, banafaa nini. Habaonekane. Kweli asema, eh. Mzuri. Nyumba yoi, kama unapenda mufaa nini. Mwingie. Bakaingia munyumba wote hapa tano. Pale bakaingia munyumba. Akabaka nita munyumba mule munyumba nalikuwa. Alikuwa na mimba ya miezi tatu. Ikaingia munyumba. Panda huko. Inakuwa mambo kani? Panda paka huko. Inakuwa mambo kani? Nikapanda kule. Wakanilalisha manchari paka hivi.
Bakaanza kunifaa muri force. Wale yangu hana hapo. Na katoto. Kenya nalikuwa na hapo. Na mimba ya mezi hii tatu. Bakanifaa muri force. Shiyo sa ni bantu ngapi. Bale bantu nalikuwa na hapo. Shiyo sa ni bantu ngapi. Nazimia, shijitambua sema niko wapi. Niko nekala mtu paka hivi mekusha kufa. Shijitambua sema niko nekala wapi. Anza kukala pale damu kuna nikuwa paka mtumbu. Na mimba ikafani, ikatoka ndani ya mtumbu. Kuwaza juu yabu. Manake nafanya tu kama nebaona hivi. Ruwe napasha na niluma ndani ya mtumbu. Juna seba unifanya kitendo kibaya. Nikunyaribishia maisha. Ashiki, na hapa pa dunia unaikala, paka uzali. Mimi naitwa jina langu Ilunga Sebastian. Mwamba Angelani. Miaka 40. Niliona mimi 1973. Ndio niliweza kuwa bibi yangu. Tulikuwa na watoto sita. Tulikuwa kuja kwa kialo tulikimbilia yaka. Tunaanza kuya sema tuende tukalubuke kwetu. Tunafika pa Kabeya. Ukuta baskari banafunga sentire yao pabali. Mushuke, mwe baraia. Nitupe mtumbu. Apa, tuweze kumipa mtumbu, tutenda je. Ashi tulilomba mtumbu wa watu, tuende nao. Sia mvuka mnakatala hapa hapa, tutemilasa. Hakuna usemi, tunashuka. Ya lukwa kumukongo, anabakia. Sheba mbele, tunavuka. Shia mkufuka tu hivi na batoto. Moya, anaingia komanda wao. Anamusukumu, ya kangukia mumaye, banavuka, bakanza na esasa kumupika. Uviringita mumatope, ya sema michi, wezu kufiringita mumatope, chiku imukosea kitu. Uko na kibengo, yo bakanza na kumupika pae, kubeba miti, beko anapika saa nyoka beko anapika. Naanza kudia na batoto, banaona mimi naanza kudia. Aba magumi mbili, banaza, banabakia mkupika bwane yangu. Aba tani, bana nikukotea pembeni. Na mtoto pa mkongo. Bale batoto banabakia pate pale mkudi. Bananda na mipa mayani. Banatimiza mambo yapo. Bote tano. Kunyacha pale nibunga. Huku naku kwenye banabakia nani. Kumupika, banaona bitu. Sasa banaeneza vile bali mupika. Banaenda kwacha sikari wabu moyo. Bananda kumutia bwana yangu mkome. Banamutia mkome munda. Banabeba dilata, banafunga. Na kimuti kabani, banafunga pale. Nukua banamuke benzangu. Pakuwana bale banatoka. Jii banafunga, jii ya kukimbia na mutumbu na bitu. Pakumwana banamuke benzangu, bananilokote. Ah, nivu banakwate, nisa nivu. Lamuku bananilamushi. Na mai yabu ya moto. Bananipika mai ya moto mdingate. Anaenda kuninika mtumbu. Anakamata mai ingine ya moto. Bana nifinyaka, bana nifinyaka. Anapika chakuda yako. Ukude na batoto, mesema, nisiwezi ukude. Shiwe bwanangu kama anakufu. Na hivi bana nifanya, leo siwezi ukude hata. Na kwa mmatruazere yuwa hivi. Mtu bantu haba, bawidi na mtumbu. Bananza kutilemuka huku. Jone baba simamisha ba. Munisaidia munibewe na batoto. Bwana yangu shiwe kama bana muwa. Kama ni mzima. Shiwa hata kwenye bananda nayo venetubeba mtumbu wote na vitu. Kwele. Pandaka huku tuendo. Pananiweba na batoto. Kuniachia paporo hapa. Barikuwa nateremuka huku. Kitule ya mai kule. Bananiachia pale. Njua kuya kubanduku. Siku mbili. Siku ya tatu. Mtoto alikuwa na nyoni. Anakufu. Ah.
Miaka ya mbili kumi na mbili moyo nyota kama kumdongo mdongo alifita maimai amtaneshi baile na mkitengo bamkuete kumkwala nami na nyemeni sasa likevenda nani yokawa kama tahide kimwene kidogo shamu kimondi mwavuka kunyemena kuliba mama nako kwenda kudimama nani kwa tanyemeni abamose nani afumu ya vita ya nani yaba maimai Na sharabu mkabu wami, nevena vaimba vili. Kitu tumpa, kisha utumpa tumpa hoha. Na wabanyi mina kuwabu, nda kumpa kwa matamonga. Wabanyi mina kuwabu, na sharabu mkabu wami, nevena vaimba anga wabili bonga shile baia ima kumasu kwa akumu wasa ho. Nusu nevena wabili bonga. Na tumpa tumpa. Kwa na katama mwana wekunji wana katambi, na shimulu viji. Pupa ni wasu la saba. Wasu la saba, wasu daba sato, abadonga wama wasakili. Imba yo na ya kufa nebana kihandanga kufika ho habi basa na basa da basa da basa nebumi ne lufusa kika amimba kiyukile bana yo basa da bali ne mata amina mine CV asa nonga na minyi bale noka musagira ke banu ebene basa da la basatu abali ma basaki na la langa ya fashi ya kitalu kile ula langa ya fashi ya yo Nikaanto tanga yani Uya unkunga nebana wana shele nabo. Waka landota. Wana kide kuweza waka maisha. Amudu mimoko. Mwishi kato na nebana wana wabili baba nshile nabo. Emishanga baba wabili bongo. Kama nasusora. Masusu wabahi. Poleni, nukusema wakati tulikimbi omu, wakati ya vita, mekimbi. Tulindaka nje ya poli, deja basoda tele. Njoko njimba na uzaka. Tutafanya aje, kumbi tuangalie. Kama pengine itafata mashuku kiloko saa ile ya vita ya kabila na Mobutu, turudi. Ata, mashuku iko na pita. Chakula huku. Ayonekane. Mboka njoo iko naonekana kubali. Bakuloba biko nenda kulobo. Bwana asema hapana. Kumbe, mi naenda. Hivi tuko na tubitu tuloko. Tuloko tuwa kujisha. Mi naenda nikaujishi. Nileta tano suwa mioko. Tuone na mnashiku ikala. Mzuri. Kuna maikia pali. Natengeneza bitunga. Hivi vyetu vya kiluba. Hivi tunatuangia haka. Natengeneza ba kunyuza ba nanyuza uza pali. Juma itaishi, inaishi. Ushike deja kula sema atamu manje ya muna bie. Muko fuyo sana. Nije hivi. Pali deja ba kutoka ba nanja kuenda ngwenye. Naonesha batoto mi sema ata. Kumbi, tumufate baba yenu kule kwenye alienda. Ukabuji. Ushikia kule mangaribi, shiwa kusea kesho tutaondoka. Usema ngaribi muyumbi na kwa sababu wana yako, jana, bari mungu. Sasa ntaishi jena batoto, tunanja pali kudia, tunadia. Mnyamazi. Hivi penyini kuko banduki yake, tutenda ukuta ata maite. Kama ni mulokota. Tufuga bitu na batoto, ale. Tunenda. Kufika kule, na wana mwenye shukumuna. Juku kutana na abu munjia sasa. Muko nenda wapi? Huku njale napita, tunenda kule tukakule chakula. Mupite huku. Ala, sasa huku tuko nenda. Ni wapi? Asema mupite huku. Washi, mwenjako wa nguvu na wea ana auna nguvu, mtu kwa na bunduki yake. Uwa huko hivi, kushoki itu. Baba, utakatala kwenda.
kumbe ni katikati ya podi. Musha kufungana bimamiti sabi maembe hivi. Njuu kuikala pale. Mwikali bana tosha fulushi abu abunga na nyama ya abu. Napika chakula. Tunakula tunua sani buema. Njuu kwanja deja na mtoto pale. Kumbe ababana nyongeleshi oku. Aba bengine barisha kupata bibi kule. Ya? Namuna kuibatea tu sauti pale. Nilishindo. Mawazo inakuwa mingi. Naona sebe mingi pengine bukwa naongea na batoto bule. Au, shijue pengine bukwa naongea. Kumbe ni bibi na bwana deja. Bukwa natafuta. Mie, nikalaka paka umu, nimiko mzalikwa wa umu. Jina Ngoi Ndokasa. Ndio vile. Alituweka vile nikuwa staba mbabibi na bwana tu vile mkuu wako. Nikuse vile kuwa. Ah, inakuwa bushuko pale. Bali kwa waka banaume, karibu hata sisi. Ume bali waisha kuituenia sasa. Ni huyu anakuya, huyu anakuya ni bwana, huyu anakuya ni bwana. Wote ndio sasa pengine ni mtu moya akili ilizunguluka. Tukafua katri juu mpode. Pale banetuacha, boba nenda, satu nenda, kukuwinda. Naonesha batoto, mea sema, mukaikala hivi, tutakufua. Mikulu, inakuwa mavana tembea ni hivi sasa. Ushikia hivi, hii mishipe hii, inakuwa na luma. Nikakimbia na batoto, tuko natambana, inakuwa natambana. Manake ni bahati ya mama, ingelikuwa sasa mama kama nishapotea. Na maisha yangu hapa haina mzuri. Shiue kama nitazala, kama shitazala, shiue. Unashikia mule mwanamke mule, natembea kakilulu. Sakali kakilulu, kama kana shimama fashi. Shikia kana tupa maumivu. Manake kama wakifatanisha hata kitu ya troa juu, utagonda musa. Pole sana mama. Mkingariki na magumu, manake magumu, anyache kufashi. Shina tuna wakate ni ya kuolewa pana. Hii kikundi yetu ilianza tangu mwezi wa 10 mudeni la etrua. Kazi tuko nayo ni ya kutafuta bandugu yetu bale banamuke bariweza kupata magumu munjia ya ma violence sexuelle. Tunabatafuta juu ya nini? Juu ya kubapeleka ku hospitali ili bapate matunzo yao. Tunafanya makilometre 20 makumi tatu na miguu, tunaenda kubabeba, bale wanaitika kuya, tunakuwa nabo, tunabaweka kumanyumba yetu, asubuhi yake, tunabeba ile grupe, tunapeleka kupitali, tunakata fish na franga yetu, bakisha kubatunza, wanabaletia dawa, pakurudi kwavo, utangalia kweli, gisi mtu anavaa, istahili, anaanza kukuomba mtusaidie kwa nguo na wewe hautashinda kutosha nguo. Tangu tulianza hii kazi yetu bale benyewe tunaisha kuona hivi na kubafikia na kuongea nabo tunakuwa na 346 mama. Bale ndio bale ba karibu karibu muile ma distance yenyewe inatubidi tufike. Lakini kuile ma distance ya mulefu bantu beko wako ba mingi kukosa namuna ya shi kufika kule ndio iko netuarete tushifike kule mbali. Lakini beko ba mingi ba kupita pale. Bale tunesha kuona ndio bale beko 346 fam. Tuko na basaidia na kuba conforte moralement. Sasa na wao wanaanza kujiona kama nao ni bantu wanastahili kufanya nini kuishi. Na kuwaelezea kama msiwe na hofu kwa ile vitendo, ni vitendo viko vinafika. Wewe uko mtu na ile ni mambo ilishapita paka vile kia lazima ni usimame tuende tukutunzishe upate mfano ya kuweza kulinda watoto wako. Na wamama wengi walikuwaka miaka kumkongo hii barikataliwaka na babwana yao. Sina ya imi naona ni umaskini na muna kani.
kwa sababu mwanamke kule ataenda akatafute juu ya kufanya nini, juu ya kulisha nyumba yake, juu ya kugaramia batoto yake kunyumba, ni kule anaenda kupatikana na magumu. Na zaidi ya huku kwetu migini iko mbali. Wanawake wanabeba mizigo paka pakichwa. Pa kusema tembea distance ya 40 km, 30 km afike hapo kabalo kuzisha mioko. Hata wakiwa wawili batatu mwinjia banena bana bakamatilia, banafanya vile banayua nao. Distance iko mrefu, bantu wako na mizigo paka mkichwa. Niko mwenye kupoteza na fie wangu wa treza alibebewaka na mamaimai mnaona nefu tampaka hivi siya mpata kuharibika kwa watoto banaume hatuwezi kushanga. Watoto banaume weko barafiki ya ba militaire. Au wale watoto banaume banabatuma sema mwende pale peko watoto banamuke. Bale watoto banaume ndio peko nenda banabasinyale bale sema pale peko na banamuke. Pale peko hivi peko na traiter nao. Ni ba collaborateur babo. Naongeza tena pale mama. Juu tunaona watoto ba mingi balikuwa watoto bazuri. Balikuwa paka na wanafunzi tuko na bafundisha kwa masomo. Beko tu na moyo mzuri, beko tu bien. Me kufika hii periode ya mvita, mtoto anachange complètement. Na ule mtoto anakuwa agresseur. Ule mtoto atajideside. Anasema na mie, leo nitafanya nini? Tenda na mie mukimai mai. Juu anayua asema, mai mai, soda, wala polisi, nani polisie, ni ba intouchable. Unasikia, ni ba intouchable, ni bantu benyewe. Tuseme beko na ile ruhusa vile beko na jiona sema beko na ruhusa ya kutenda maovu yote bila kuwekewa hapo mkono. Donc tuseme impunité ile iko na toka ku nini kukote ya bale bote ba agresseur banaona sema ba finir hapana mtoto na ye anajidecide. Asante mama. Wa mama wengi wanapotea bila tumaini. Wa mama wengi wanapotea bila tumaini. Wa mama tendeni, wa mama tendeni tukaiokoe. Ah, wa mama tendeni. Mama tendeni tukaiokoe. Wamama wengi wanapotea bila tumaini. Wamama wengi wanapotea bila tumaini. Wamama tendeni, wamama tendeni tukaitangaze. Tufanye kazi na juda, tufanye kazi kwa bidii. Mateso mengi amepata wa mama, mateso mengi amepata wa binti. Inchi yetu yateseka. Wa mama tendeni, wa mama tendeni tukayangaze. Thank you.
Me dio pamiar vagatin. Neo mobe. Ya no, neo me chinan en ticar, car, piano de wood, angi, ganchelo, teme. And the chin, better no young, and got capital tian don. Tam no bien of Yamaduan. Kill a gray mode of young down out the town of O. Better don't the war. Twa de ching, Kelvetini, piano me. And at this Ginan, Madam, where I'm eating with my community. You are already in Noah's Ark shelter, where the children sleep. They just come here to sleep at night because they fear rebels' abduction. They don't want the big people, but they like these young children because they're still innocent. When they're taken far away, they even don't know the direction where they're coming from. So they come here for protection. If the children are abducted by the rebels, they are taken in the bush. Now from there, they'll be trained to become child soldier. This site is strictly for the boys. Right now, this is where the children sleep. We have put even the tarpaulins on the floor. We have the blankets here where they use at night so that they are protected from these corners and even this malaria. If they sleep at home, they fear abduction by the NRA rebels. Up to now, they keep on coming every night to sleep here for protection. Here is Gulu Bus Park. And here is the place we have made for the night commuters. These night commuters, they came here simply because of war. You know, children, they fear. When they cut off your mother, when you are seeing, they cut off your sister, they cut off your father, you have to run. And you fear yourself to stay where you were. Yeah, they walk maybe from 5 kilometers, some from 8 kilometers. Normally, they come at 8:30 to sleep here. Those children who are coming here every night, they are the night commuters. I don't think my bed.
We go to dog and ping on, ping you gang, no carping you and you. And get away, Mudu, pay, see joking, lock, and do in the chapel. Mere don't bear peep, and in the inn, but burn, penning her water more, he couldn't be no my inn, pah. Don't young Laura me. Look and don't down. I'm going to go to the house. Kan wa te ile lo ge kem ben e kar ma chon luen ma yo gan en e ber ka yele wa dui be ber ka ma ko wa so lo ge sa ma wa na an ber du a ta ya no wa don kom ka an don ki wa en ke wa ne ya don ke ti mo de ar ngo ma ram ko ni jo ma gu du ke lu This war, first of all, has lasted for 20 years. Has taken so much time. Just that the effect is more than another war in other part of the world. And in this war, the children are the target. I mean to say they use abduction to recruit the soldiers to increase their numbers. A chao jeking here, can a jump can don't get it loom king ever. One what chill you and me. Madam, what chao jay? Don't want winning a gajora, Nicoda of a dark one. She don't want chow, don't want piano. King Kimawa, work at what madam are old. Tiam, my chow chill, what don't. Markham, come out, come out, pal, and when. A bed on my chill, it went well. Er don kom ma til do an wen ma du dak ma ye ke da tiran awe o nir pe pian ka ru ma ba ko ya o dano ke ma pian ya pa jo ma dir ko ke wa ho ge wa no pian ya ke ro ke ba ma lo ka no ku er ya pul ba no be le dir ba ko na be ra ta mo ge an dan ma ga na be ta mo ge an no ya lu ya du bor ga no yo ma lu ya no no ta piano jan jan de tai de ngara de loe ne no tuwe ka o de wo tuwe wa piano da ba loe tuwe chingwa nge borma no pen nena por le bure ka no ge bore ko re ka no we ta wa to no bero ber maraje de da tien ka vor kan pe ka te ofre de constant de ro ge de ro chui loen ban tie wa ke ban tie man na ro gan ro ram pe ma wa tiro wa me ke ma ma ken ken gi chirwa red ban ma ko ma ri ma ram ka la men gang ma ko ma ram ma men gang ma de lo lo ma luyi ma ke gi bo ho be ke ne rio ka ma na fa te ko ro ma jo ma ken be ke ne ko ma na ma ba na ke wa ta fe na ra chir luyi mi ma ma luyi ya ko pe ke ne ko wa wa If you escaped and you are abducted, the only thing is death. The penalty is death. They have to kill you here and there. And it's happened that they abduct you from the bush, they kill you before the fellow children. And that's what instilled the fear in the children not to escape. That's why many of them are still in the bush. Endo a chera no re te ke ma don ki chera ti ana ro o chera wa no ne ti ki chera la ki chera la war wa chen ma wa
mau amar, larang macam mau amar, wakere, si karma kiciro, an anare yang adugo, tuh ini mudo kena pengen an pakuan, si kau ini an nanti an danyo amir kena kapitanya mudo kuma ate ini, si orang la dia tuh way agiana, kumu tiki kumu way ni, an mir pengen kena, ena yang ni nama ngolok kub mitaane wia. Children are easily managed to act according to the interests of the commanders. And they said also the children are not coward. When they are trained to fight, they go standing, fighting. So they don't fear that I'm going to die. They're just there to do the act. With the condition given behind, should you run, we shall kill you. So there are two things, life or death. You fight to survive, or you fight to be killed. Pena é não vai, quando ele loua no gorila, pena é não ele loua no loua em pé, pena o teu loua em dar ganhar em pé, que dar ganhar que tira, que melhor ganhar tira com moinha te, a moinha vai guardar tira, vai rumo que é guardar para o ganhar tira com moinha quando, dar ganhar em pé, vai agora mara pena pelo loua. Dom do o teu que ele vai, ele para, pega ele moinha. An me rati me kangen me kena ta ati bangi me gitu me ta. An atang abangi gua kim muka mano ki bir me kira ni apa rati me kangi bir dia. An aku ini paragiati abro mau kedan mau pergi kini. An biro biro. Ini kau ada aku. Karen. Karen nufra cari apa. Biro kama biro. The survived children are taken back, and that's how the formerly abducted children in the community do come back home. But within, during crossfire, the bullet cannot spare that this is a child, this is another, can get any passion. En gichilo kini BAT kecha, ma en loanya ni gichilo dano mukeni wa damari kome utawe ye, ma ani koma ena loa loa bemada gichilo tiara, eno kagiran kibeni kima wa no giduga anga. Damu yo, tika mati ye, huh? Odi damu yo. We direct them to go and bath at exactly 9:30. So from there we expected all the room to be quiet. There should be no shouting, no noisy. The number of children abducted are more than 10,000 children. More, I could say. And many of them are still in the bush. And few of them have come back. And most of them are being born in the war. I've told you before that the war has lasted for 20 years. The war of the northern Uganda is not a child. It's already 20 years, so it's not a child. Kama wana tilum, yana wia perang bilia, eh ye kiwa cika wuntilum megu wario, magi mau ganti eh, kiwa cika kari, inde bibiano, kiwa cika mier kicual ngati erdakho gang, cibun bedo bibiano,
Cabino, que mini, not a dirty, un ner latino, que don't a dear qua ner latin, mi latin, ner la dear. To make sure that you are true soldier, you have to do something which is so painful. So if you refuse to kill the person you are asked to, no matter your father, no matter your brother or anybody, if you refuse, they kill you. Gan mute may obey the tea and mark me yara down the ana nere. Mano and pay you pay back the ante amount, Timmy Marai did I command. We are on team again, Annie. Madame in Patrano, what I mean, and come on, Annie. The visible killing the children always witness, or even they themselves are victim of committing, is what they don't like in life. Psychologically, they're already destroyed. Alero, my poor Rida. He comes Jim Moguma riding my arm, better get me. The twilight jelly one down mugmana kifusing an archi one game. Go a down muggle, yak or yak, channel mugamak a yarken, chak and a lero, a charcoal, a cum jim mugamana timo, cana cana, jui maple. Lakamak, Lerma, give me a poor mugger, Marama Chien, Manol. Rot ma ci luy bodo ku ja to luy ci arwata kom gaat man ak te gox pen ci an ti dak do ak te lo yo bodo ti go don wa mo to ti wi apo ber lek mar kero ber don na kera ti be ci ma ti lek na po na don wi tam ti an wi ya ku ci an ci an fo te I wang lek ani beri tam lek me na atak go wi down. Il a l'air ma grand l'air na bere ka goy dan na yemena I am a man. And who is to end the war? Why do they deprive them of peace? They love it, they hope for, but nobody comes in and say, please, have hope, peace is coming. Many times we have promised the children, I promise children of peace, but they wait a day and a day, nothing is done. Nothing is done. At night, we need to walk around to see that they actually sleep well, there's no problem, to keep on monitoring them. I feel actually that they're the same like my children. Because the way actually I'm handling my children from home is just the same thing I'm doing here, so that they grow like my children. Kwame duwo pamir wagachil pian duwo and kumagere an tuaga di ching. Kerbetini gbiyan me yan adis ginan maramo wakni ni ngwaji mai kumi ci ko am diwo pamer waga cin o namakamboye o namakamboye ga yo man pero wa man yan te wa neal ke kid on ti me lumi ki je ti chu ti me gan pio man vorga
I understand them more. I went through that experience in 1992 when I was in P6. And I witnessed killing. And many times that was the sad experience I witnessed. So the life there, sincerely, I don't think anybody really appreciate life there. Go talk to Noah. You build an art to save your people. We also tried to recall what actually Noah did the other time. The long building was actually constructed. So this place is called Noah's Ark. After the war, we expect many things. To have total peace is not what we say to end the war. Absolute peace is not ending the war. Kin ni no la wun mo ma gere mi go mi lum ta go gamu ci la ni ber ga yor ne en le ma re nyom piki mer mi o piki ba ti ke pian ni ge yor en i chue ku mi fo pe gu ma rai ra ma ke ki jol anu ber da ki yom chin mana ngin an pantigu dan ma pon ber ka mi ar jemi mo go i ci kom ci ra chun mo ma kay duga ko mi en. We call it matoput. That's a very important ratio. Unless you take the pain in reconciling, you cannot forgive. So it's like that one portraying the importance of reconciliation in the community. I think that's the beginning of the peace now. They always give us their plans. And these are bright children. I expect that their future may change when this war has stopped. They will be the good children to develop Uganda. Basic needs are to be provided for these children. School support must be given to them. Health support must be given to them. Material support must be given to them. Psychological support must be given to them so that they also get the life they want, whether through the government, through the community, the family, or individually. They deserve that support. Thank you.
cachara que le tía macun bien no miro cachara a ranwachi bien mi argumento ni lo macani o belo luen ya no gatar ni don luen ni na yang do ram no me acá bien ni rau car que tamo macunda que ram con lo bueno ni ver luen ni joque guagu car bien guan cachara le tía me y da y ti va que luen ya con ni que con lo luen. That was in the past. That was negotiated. The production of the drug was resumed and the entire stock was donated to the WHO. You're right, that was in the past, but we're still stuck on the same issue, health or money. I have to think of money. I represent a business. This is more complex. It's not the story of an arch-evil pharmaceutical company that scorns the lowly Africans and is out to keep all their money. Nobody said that's the story. No, it's the story of a company that produces a flornithin, a drug that provides no benefits, and the story of that company that, even though the drug has no market value, it continues to produce it and donate it to the Africans. Well, you use that donation as propaganda for your company, don't you? And you think that's not legitimate? The legitimacy is not in question. The donation has to get to the people that need it, and that's not happening. Look, this is Mbaki, one of the affected areas. This is where the hospital is, and that's where people have to go from. All these villages, they have to walk 20, 30, 50 kilometers to receive treatment. Considering their physical condition when they get sick, forcing them to walk 20 or 30 kilometers doesn't seem a way to help them. We're a pharmaceutical company. We're not a travel agency. You're the NGO. 100 people are dying every day from sleeping sickness. 100 people every day. Thank you.
There's not one single horse in this region. Not one horse, nor camel, nor mammal of any kind. This goes beyond people. This entire region was devastated, abandoned. And all because of the tsetse fly. That damn fly killed every single mammal, every head of livestock. See? Trypanosoma is the best known and studied of all the parasites. Yes, we've made endless investigations on it. Some might say that you're more interested in investigating the parasite than its victims. That's not true. If you put all that effort used in investigating to find a cure, we'd be much closer to a solution. Why do you keep insisting that we are the villains? We don't. We don't. It's just that the problem doesn't go away. Why don't you pressure the governments? They're the ones responsible for this. We do. As I'm sure you're also aware of, Mboke is only one of the affected regions. One of 100. As of half a century ago, no other treatment other than eflornithine has been investigated. No one seems to be interested. And why? Because it doesn't give enough benefits, that's why. If sleeping sickness affected tourists, or the military, or reached Europe or the U.S., then I'm sure a lot of money would start being spent on investigating the effect on human beings and not the parasite itself. Yes, we can be sure of that. That's why we need to find another solution. And we need your company to be a part of that solution. The sole responsibility lies with the government. We can only provide the eflornithine. Thank you.
Konuşur. Baba, baba madam. Öldüm, nasıl lan? Gitti. If fluorinethine is not the solution, it's a problem to administer it four times a day through a drip over a period of 14 days in a hospital. Now, these people, they have to be accompanied by a family member because they can't get there on their own. They have to bring their own food. We have to find a way to accelerate the treatment, simplify it, make it easy to use. If, for example, the fluorinethine existed in a capsule form, but for that, we need investigation and development to be done. And yes, that's something that the government should be responsible for. But also your company. You have the means to do it. You alone have the knowledge to do it, and you should share that knowledge. I would think that you would want to. You know, the work you people do in the field is admirable. I could even become a member of your organization. But this is a company, and companies look for benefits. It's just that simple. I think there's room for everything, for your company to receive benefits and for people to be cured. We're doing everything we can. Now, we all know that's not true. It's not enough. It's not enough because nothing is ever enough. We can't be held responsible for curing sleeping sickness. This is an issue far too great for us to undertake. You know how many millions it costs to develop a drug. Without government aid, we shouldn't have to bear the costs of investigation and development simply because we produced the drug. Apart from that, it's out of our hands. The disease is out of your hands, but the remedy isn't. Where do we draw the line? When do we stop sitting around negotiating with people's lives? Pamela ya chapanga ve batakusa na ndu keta bashkangaranya abaralu kinono ni janganga nga bo janganga osha mangane ni kumwe wo gudugule iki malaka jara fani shikigaga kusai abobama papa corona ni nanga gufana na undo mbatano byenshido. Mi papá fue asesinado el 12 de agosto del 2003. Lo mataron haciendo lo que él quería. Y lo que él quería era ayudar a la gente. Mi padre soñaba con regresar a la tierra, el regreso de las familias que habían salido desplazadas. Porque en la ciudad no hay lugar para los campesinos. He perdido muchos amigos.
salir de un sitio desplazada, huyendo de la violencia, y he llegado aquí a Bogotá o aquí a Soacha, Altos de Cazuca, pensando que iba a encontrar la paz y no la encontré, sino que de igual manera seguí encontrando la violencia. Pero fracasaron, eso no. Yo creo que todas las muertes duelen, pero en especial la muerte de un chico de 16 años que era un chico bien, un chico joven, un chico que vivía solo por su mamá, por sus hermanos, por salir adelante, por su estudio, por su trabajo. Y también delante de toda la comunidad lo han sacado, se lo han llevado y lo han matado a las 7 de la noche y le han dado un tiro de gracia. Sé que son las cuotas de la guerra, pero sé que son las cuotas que no deberían suceder. No con los jóvenes y no con los niños. Bueno, yo digo, si a mí me matan, mis hijos, es lo que me duele, están muy pequeños. Pero si yo muero, muero con dignidad, que he hecho lo que yo he querido y he hecho lo que mi corazón me ha dictado. Pero el que maten a un joven o a un niño simplemente porque queremos hacer trabajo social o porque queremos cambiar de una u otra manera la vida para ellos mismos, me duele. Me duele muchísimo, muchísimo. Hoy es un día muy importante para nuestra comunidad. Hoy es nuestra última asamblea. Ha llegado el momento, pues, de regresar a la región. Todos tenemos claro de que el desplazamiento fue en aplicación de la seguridad democrática de Uribe. Y que nuestro regreso va a ser, ahorita con la reelección que hubo, la seguridad democrática será la que nos espera también allá en la región. El paramilitarismo sigue en Medellín del Ariari, sigue el control de la población. También hay rumores que el que llegue allá es porque es auxiliador de la guerrilla, que todo el que llegue a la región lo van a asesinar. Entonces, un contexto pues bien duro y un paso que vamos a dar, pero que lo vamos a dar bien firme. Vamos con acompañantes, vamos resueltos al medio de la guerra, a sostenernos allí en este sitio donde vamos a vivir como una familia organizada. Hemos tenido varias interlocuciones con el Estado nos responde, no hay garantías, no hay ninguna posibilidad de regreso, no apoyamos. Buenos días, mi nombre es Alejandra Cortés, he tenido dos desplazamientos, trabajo pues con organizaciones de población en situación de desplazamiento. Hace 2 meses tuvimos una gran represión contra los jóvenes. Los paramilitares nos mataron más de 16 jóvenes en menos de 20 días. Somos totalmente olvidados por todos, pero de igual seguimos ahí, seguimos trabajando, queriendo conocer otras experiencias de resistencia. Vengo de la comunidad de Cacarica, Cabida. Fuimos desplazados en el año 97. Estuvimos 3 años desplazados. Nuestro retorno lo hicimos con muchas canciones y quiero compartir alguna canción de estas. Algunos conocen el coro, por favor me pueden ayudar. Soy chocuano, colombiano, origen africano. La melancolía me envuelve recordar mi pasado. Pero aquel que lo olvida repetirlo está condenado. Seguiremos luchando por el sendero soñado. Seguro, hermano, que el sueño lo están burlando. Aquellos leones que lo están devorando. 86 hermanos que nos han matado por luchar en contra de vivir encadenado. Oh, pacha tierra linda, no vamos a callar. Aquí están los renacientes que de ti cuidarán. Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están los mártires? ¿Dónde están los mártires? Se encuentran en la tierra. Es el resultado de esta maldita guerra que no tiene ningún sentido, que lo que deja es destrucción y más desempleo para la población. Me parece bonito de que haya gente que tenga ganas de, después de tan doloroso proceso, después de ver morir su gente, después de ver destruido su pueblo, después de haber vivido tantas cosas como las que ellos vivieron hace 4 años, algunos de ver sus familiares muertos, de tener que dejarlos e irse, vivir 4 años fuera y regresar, es admirable.
Entonces, el hecho de que Alejandra esté aquí para que ella acompañe, donde mire que sí es posible regresar a la región y al mismo tiempo pues tenga conocimiento de qué es una zona humanitaria y de cómo se puede regresar. Me intereso pues por hacer el acompañamiento, por conocer la resistencia de esta comunidad que me va a permitir llevar esta experiencia pues a los compañeros que están en Bogotá y en Soacha. Y queremos pues estar en la lucha. Esta era la calle principal de Puerto Esperanza, la casa de mi abuelo. Está destruida pues por completo. La destrucción que dejó el desplazamiento, la guerra, ahí se refleja todavía lo que se vivió en esa época. Pero usted pasa y entra a la zona humanitaria y es ver el futuro. Es una experiencia única. Volver a empezar, porque estoy volviendo prácticamente a empezar. Hay mucho para seguir, para construir. Estamos muy cerca de las fincas. La zona humanitaria es el único lugar donde nosotros podemos decir y declararnos, pues, como civiles. Es decir, no a las armas, no a los grupos armados, sean los legales, sean los ilegales. Desde aquí en la zona humanitaria nosotros podemos decir, nosotros somos civiles, somos campesinos, venimos a defender la vida, la tierra y a regresar a las fincas. Yo soy pobre desde cuna. Tuve mis hijos. Unos me acompañaron un tiempo, otros, unos muchachos de ellos desaparecieron. Sí. Lo cogieron ahí. Me volvió a la casa. Y entonces llegó el desplazamiento de esa gente de paramilitares y el ejército. Y nos fuimos para la ciudad. ¿Y allá qué? Como digo yo, ¿qué se saca uno como salirse para una ciudad? ¿Hacer qué? Morirse de hambre uno. El que es del campo es del campo. Eso son pendejadas. A mí me han desplazado 4 veces en lo que yo existo de la vida. Desde que tenía 5 años, mis padres fueron desplazados. Nos sacaron porque esta es una región muy rica, en tanto en tierras, en aguas y minerales, minas. Hay petróleo, esmeralda. Y una región muy rica, pero uno pobre. Esto ha sido una región de guerra toda la vida. Aquí hubo un tiempo que todos los días amanecían 2 muertos. Bajar la gente de los buses y matarla delante de los amigos, de la familia. Y a desaparecerla, se la llevaban. ¿Y quién lo hacía? El mismo ejército con los paramilitares. Por lo menos en esta zona donde estamos, esta fileta, mejor dicho, que hablara esta tierra, contaría cuántos muertos hubieron.
Esta guerra principió el 9 de abril de 1948. En esa época yo tenía por ahí unos 8 años. 3 desplazamientos en los 50 años que llevo. Iban de guerra. Eso es lo que he tenido. Ha muerto un hijo. Él iba de aquí para Villao y de ahí lo levantaron los paramilitares y el ejército y lo desaparecieron. Él tenía como unos 22 años. Pues yo recibí esa noticia con nostalgia. Pero uno tiene que sacar valor. Porque en este país, si uno dice algo, denuncia, pues ya dicen ellos que uno se convierte en objetivo militar. Aquí donde estamos, nosotros estamos como objetivo militar, porque nosotros hemos denunciado todas las cosas mal hechas del señor Uribe. Porque aquí vienen a matar viejitos, más viejitos que yo, miserablemente, que porque es que la guerrilla llegaba a alguna época a la casa de ellos y les decía buenos días, señores. Pues viejito, no tenemos amparo de las leyes, de ninguna clase de ley. Ya nos toca apelar al puro corazón de nosotros y a Dios que nos ayude a defendernos. Pero entonces nosotros tenemos que ver qué política vamos a desarrollar nosotros. Política que no nos afecte, ¿sí? Claro. Política propia. Buscar su economía propia para así podernos defender. Todo eso también tenemos que irlo mirando. ¿Cuál va a ser la estrategia para nosotros liberarnos de eso? Porque la guerra no se va a acabar. Sí, yo no conozco en Colombia un aporte de parte del Estado en favor para los pobres. Lo único que conozco son aviones, fusiles, ametralladoras de distintos calibres, cañones de distintas clases sobre nosotros. Otra cosa que también hay que analizar con la cuestión del servicio militar que se presta aquí en Colombia. ¿Quiénes son los que prestan el servicio militar? Son nuestros hijos campesinos. Es acudirle a los grandes intereses, a las grandes multinacionales. Del 2000 para acá llevamos 132 víctimas y personas que solamente hacen sino trabajar. Y los matan dizque porque son colaboradores de la guerrilla. Y siempre los matan y los camuflan de guerrilleros. Y quedan como guerrilleros. Muy importante para la comunidad. Nosotros hemos buscado como la manera de dejar símbolos, de buscar cómo hacer memoria, dejando los nombres de nuestras víctimas, dejando en como un sello pues sobre las piedras. Uh-huh. Aquí están los nombres de algunos, poquitos. Desaparecían, torturaban niños, adultos, descuartizados. E incluso llegaron a asesinar con motosierras. Les habrán podido destrozar los cuerpos, les quitaron la vida. Pero los sueños, nosotros como comunidad, como personas, como seres humanos, no podemos dejar que eso se pierda. Ahora sí estoy convencido, porque ya me he dado cuenta. En mi pueblo tan sufrido, porque hay tanta violencia. Oigan, queridos hermanos, la guerra es un gran negocio de estos gobiernos corruptos de mi pueblo colombiano. Fue un negocio tan notorio. Ahora con el Plan Colombia, cambiando nuestros recursos, metralleta por petróleo, de su suelo de mi tierra, pa' dejarlo en la miseria a todos los colombianos que somos los dueños de ella.
llegar a este punto donde estamos ubicados, vamos a empezar por identificar que estamos en un territorio que se llama Colombia. Nuestra vereda está ubicada en el municipio del Castillo y en el Encanto ubicamos nuestra zona humanitaria como una medida de protección. ¿Por qué hoy nos ubicamos en una zona humanitaria? Estamos luchando por nuestras tierras. Tenemos un proyecto de vida común. Luchar por nuestras tierras y defender el territorio, ¿cierto? Como es la primera finca, es el primer intento, entonces ahorita vamos de visita. Pero después iremos a coordinar desde acá cómo vamos a ir empezando a llegar a esas fincas y vamos mirando. Pues para mí la finca más cercana es la de Guillermo. Nos alcanza el tiempo para ir y volver. La finca mía, la casa está caída, está en el suelo y no se ve el rastro de todas maneras de donde estaba la casita. Que quede bien claro que a todas vamos a ir. Pero que hay que llevar las cosas en cuanto para mí es mucho mejor salirnos aquí por este lado de la cima. Sí, yo estoy de acuerdo. Los pocos que nos hemos resistido y estamos decididos, estamos acá. Queremos ir avanzando los pasos para llegar a la finca. Pues eso es lo que pensamos. Eso es lo que intentamos, de que también se esclarezca la verdad de todo lo que ha pasado. Y se haga justicia. Se haga justicia y reparación. No somos lo que la televisión colombiana quisiera mostrar. Somos gente que estamos acostumbrados a luchar, estamos acostumbrados a trabajar, estamos acostumbrados a salir adelante, a vivir nuestra propia vida, a vivir con libertad. Eso somos los desplazados. Y con el más grande sueño de volver a empezar, pero de tener la plena seguridad que tenemos que darle un futuro mejor a nuestros hijos y cambiar este Colombia para que a nuestros hijos le vaya mejor que lo que nos fue a nosotros. No se puede sepultar la luz, no se puede sepultar la vida, no se puede sepultar el pueblo que busca la vida. Aquí está en juego en nuestras vidas. Y si ellos lucharon por un sueño de regresar, nosotros estamos encargados de que esos sueños se cumplan. De que ese sueño de estar en la tierra, que era el de mi padre, pero que era el de muchas otras personas que también están en la misma situación de que hay un dolor muy grande. Pero ese es el que le ayuda a uno a salir adelante. Aquí no se puede dar marcha atrás. Un campesino sin tierra no es nada. Entonces mueres en el campo, trabajando la tierra, mi tierra. Yo rotundamente, yo sí, muero en mi finca. Aunque dicen que, aunque el cuento que hay es que por ahí es que están otra vez esa gente, pero yo algún día tengo que volver allá. De nuestro desplazamiento, cómo fue que sucedió, estando allá en el Chocó. Este es un caso muy duro, para que el mundo lo sepa. Nos sacaron a la fuerza, con bombas y metralletas. Nos sacaron a la fuerza, con bombas y metralletas.
Y eso para quitarle su tierra al pueblo campesino, para convertirse en los grandes terratenientes. Llegar a la zona humanitaria es el primer paso que damos hacia un retorno, porque nosotros regresamos a la zona humanitaria. El día que lleguemos a las fincas, podemos decir retornamos. Dios mío, mete tu mano para que cese la guerra en Colombia y no haya más desplazados. Más pero que más no leña. Mujer lejos ven a ti lueña que da no en. Mujer que pan en ana no a toca toca me mana ríe chinga como na ti lueña que da no. Ya no dan pero me to ya lo han ya no han to que lo dan we norma ti to mo gan no ka chela me ti ta na le mo na ti to ma to ka ah mo na to mo to ka ri mo ka wa ya ti na to ka ti ti ba to ya le ka no yo mo ya